Hello. So we are almost ready to get into the class today. So we are expecting people. Now, ahorita son las 7:58, faltan 2 minutos para que la clase inicie día de ahora. Solo estamos esperando. Well, buenas noches. Good evening, Joel. How are you today? Well, good evening. How are you? ¿Tiene apagado el micrófono, Joel? Good night, teacher. How are you? Evening. Good. What about you? I'm a bit of tired. Little tired. Okay, Yeah. hopefully today is Fridays, so the weekend is coming and you will have a vacation to next week? No, I don't have vacation. You don't have vacations? No. Where do you work and what do? I am a cop. Ah, you're a cop. I see. Yeah. So, but from time to time, you have some day off, right? Almost a month. Okay, I see. Okay, but are you working tomorrow? Yes, all day. The whole day. Okay. Yeah. Okay, so I will have just a little vacation next week, only with classes, because due to I work in a call center, so I work on holidays. So that's the reason I have a little vacation. Thank you for joining us, Daniel. Okay, but we have a vacation the next week. We are going to have a vacation because remember tomorrow is August the 1st. Yes. And, that is the vacation from Las Fiestas Agustinas, remember? So that is a holiday. So the next week we don't have classes until the following week, which is on August the 10th. So on August the 10th, okay, we're going to return with the classes. But I have a question. Yes. With my situation and with the platform, I think in a solvency to other week. Okay, hopefully they will solve the situation next week because I asked that go over to your account, but they telling me that they are working on that. I don't know what happened, but what they told me is they are working on that. Yes, but I have a homework yes, all week. Yes, I know. Good evening, Jenny. How are you today? Good. How about you? Good. Thanks for asking. Okay, so we're going to start the class right now. I was talking with Joel, that next week we're going to have a vacation. No classes next week until the following on the 10th, right? So you're going to go
go to bed early next week. Hopefully, right? Okay. No, no classes, no homework. No classes, you have homework. Okay. You will have homework. Okay, thank you for joining us, Davis Guzman. Could you please put encender la cámara, David? Okay, so what we're going to do right now, we're going to share the presentation that I have for today. Let me just share that. Just take a moment here. Okay, let me see this. Okay, I will share. Let me know when you see it. Can you see the screen? No, not yet. Not yet. Let me know. Okay, let me share in this. Okay, got it. Teacher. Yes. Como yo no estoy pasando lista prácticamente, ¿será este en el grupo en el que me voy a quedar o en otro? No sabría decirle en el momento, pero como está constancia en video de que usted ha estado en clases, supongo que no habría ningún problema. Como ha estado, o sea, tiene su cámara encendida, participa y cuando paso lista, obviamente no lo menciono, pero aparece usted. Entonces, lo que voy a hacer es mencionarlo esta vez que pase lista, o sea, para que quede registro de que usted ha estado asistiendo. No. Okay. Good evening, Mariela. Thank you for joining us. Okay, so you see right now the presentation, right? The PowerPoint presentation. Do you see that? Yes. Okay, very good. So today is the fifth class. So we're going to do is going to use, we're going to make a little review of basically a review of the whole unit. We're going to work in some exercise that we didn't work before. So, and we're going to practice, okay? So the first thing that we're going to do, we're going to move on to the class objective. At the end of the class, students will be able to recall grammatical structure covered in unit one. What mean recall? You will remember, right? All the grammatical structures that we cover during the classes in this week. Okay, what the agenda is, warm up, review the last session. Okay, we are going to go to grammar structure exercises. We are going to make an exercise based on the grammatical structure we saw, and we are going to make a review. Thank you, Andres, for joining us. Teacher. Yes. Good evening, Andres. Yes, Joel. What is warm up? Warm up is an activity to introduce the topic. Okay, basically, warm up es como un calentamiento para introducir el nuevo tópico o recordar los tópicos o lo que se vio en la sesión anterior. Yeah. That is warm up. El wrap up is a review. Okay, that's what it says. Okay, so first of all, thank you, Julia, for joining us today. Good evening. Okay, what we're going to do right now, we are 2, 4, 5. Okay, I will make a group of one group of three and one couple. So what we're going to do is, in this case, I don't know if
if you finish your presentation that you prepared yesterday. ¿Terminaron lo que estábamos haciendo ayer al finalizar la clase? Yes, teacher. Yes. Okay, does everybody finish? Okay, very good. So in this case, we're not going to make groups. So what we're going to do is you need to share the information or what you wrote yesterday. Van a compartir con la clase qué es lo que hicieron el día de ayer, la penúltima actividad que estuvimos realizando. Okay, volunteer for that. ¿Algún voluntario? ¿O víctima? No, no hay. There's no. Okay, what we're going to do is we're going to make base of you appear. Okay, a la medida que fueron entrando, vamos a ir en el orden. Okay, Joel, what did you write about the last activity that we covered yesterday? Pues ayer no la terminé de entender y en eso me empezó a fallar la señal del internet. Ya no supe qué fue lo que hicieron. Pero cuando ya quise entrar otra vez, ya había terminado la sesión. Ok, está bien. Jenny, what did you write? The last activity was the core values. Okay, the core values. That's right. In my company, the core values in my company are loyalty. We keep fidelity in our duties. Duties like lo que hace en el trabajo. Duties son lo que hace. Actividades, yes. Integrity. Okay. Be honest in our work and proactive. Okay. Give our best from us. Quality service. Working as a team for do job with excellent quality. Okay. And responsibility. We doing and ending our work loud. Loud. And Anda, my company, works 24 hours a day to bring quality water all country. Okay, very good. Okay, congratulations. Okay, Mariela, what did you write about the company, the core values? Okay, very good. Ya no estoy en esa actividad. Okay, fine. Thank you, Andres. What about you? Good night. Good evening. What about you? In my company, collaboration with customer in the pays the credit. Okay, very good. What else? In my company, responsibility with to share the personal information. Okay, the personal information. Very good. Thank you, Sergio Azusa and Daniel Alvarez, to join us to the class. Okay, Julia, what did you write about the last activity we did? Solamente sí en español, teacher. ¿Verdad que es cómo nos impacta nuestros valores en el trabajo, verdad? Así es. Amén. At work, I am work in colegio, in Champagnat at school. Okay. And among the values that have impacted my professional and personal life. In my company, are responsibility, commitment, and love for work. These values
motivate me to better serve the educational community. Okay, very good. Okay, so just two things. That is a commitment. Creo que es la palabra que dijo. That is commitment. ¿Sí? Commitment. ¿Sí? And motivated. Motivate me. Okay, that's okay. Motivate me. Okay, very good. ¿Qué es esa palabra, teacher? Commitment. Commitment es como estar engaged. Es como decir, no es que, vaya, por ejemplo, en la empresa que yo trabajo, aparte de esta, es un call center. Básicamente yo hago cosas más de oficina que estar en una llamada. Entonces, si yo termino mi trabajo y yo pido más trabajo, es como estar comprometido con la empresa. That is commitment. Comprometerse. That is you. Thank you for your commitment. Gracias por su compromiso, su forma de trabajar. That is a commitment. Que es estar como comprometido con la empresa. Thank you, Marisa, for joining us today. Good evening. Okay, Carla, what do you write? Good job, Julia. I'm sorry for avoid that. Carla, what do you write about yesterday's activity? The client demand a good service, so for our company, it's important to give them respect, don't make a difference between all of them, and take care of their information. So our core values are respect, quality, and confiability. Okay, very good job. Thank you for sharing that. Okay, Flor, what did you write about the activity that we did yesterday? La oración, ¿verdad? En la oración están. ¿Qué vamos a traer? Yes. I quoted bank and permítame que no vea. Okay, don't worry. That's fine. Take your time. I quoted bank and give values, for example, integrity, customer service, efficiency, and other. Okay, very good job. Very good. Okay, Maritza, what did you do yesterday about the last activity? The values of my company are permanent empathy, refers to putting ourselves in the place of others. Okay. Shared trust. No sé si es correcto como decir eso para confianza compartida. Okay, share trust. Shared trust. Oh, you can say it's better if you say share confidence. Ah, okay. That is better. Share confidence. And common culture, como cultura común. Yes. Mm-hmm. Only that. Finish. Okay, very good job. Okay, Sergio and Daniel, could you please turn on your cameras, please? When encender sus cámaras, Sergio Sosa and Daniel Alvarez, please. So, okay, guys. So, do you have any? Thank you, Sergio. Do you have any question regarding the topics that we covered yesterday? Remember, today we're going to make a review about the whole thing that we covered during the week. Okay, ¿alguna pregunta hasta el momento? Is there any question so far? No, no. Okay, very good. Let's move on to the next part. In this case, teacher. Yes. I write a little bit core values at my company or my work. Okay. Okay, in my work, have the most values with the people, like loyalty, respect, and
commitment. Okay. With the people that need help. Okay, very good. That's very good values, and that's a very good writing. Thank you for sharing that information. Very good. Okay. Any other question? Not yet? Okay. I will share this part. Let me share the screen. Okay. We have a, can you see the screen, right? Okay. If you see what we're going to do, we're going to, first of all, I want to know how you get the grammatical structures that we covered during this week. Quiero saber qué tanto han absorbido la gramática que hemos estado viendo, right? So that's why we're going to work in group of three. Okay, so you need to give a brief explanation of one of the grammatical structures that I will assign. You need to give two examples of that grammatical structure. Okay, le voy a decir, vamos a hacer grupos de tres, pero voy a entrar a cada grupo y le voy a asignar una estructura gramatical. Basado en la estructura gramatical, you will work on that. First, tienen que dar una explicación breve de lo como ustedes lo han entendido. Second, you need to give two examples using that grammatical structure. Tienen que dar dos ejemplos de esa estructura gramatical. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta antes de hacer los grupos? Sergio Sosa, no se preocupe que los compañeros con que le toque le van a realimentar lo que hemos visto durante la semana o basado en esa estructura gramatical. Don't worry about that. Si tiene... Okay, welcome. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Is it clear? Yes? Okay. I will make the groups right now. Let me just stop sharing this. And I will move on to the groups. Okay, will be one group of four and the rest will be group of three. Okay, let's do this. Okay, Mariela, Maritza, and Flor, you are going to explain how to use infinitives. Sobre la primera clase, how to use infinitives. Tienen que dar una breve explicación de cómo ustedes entienden los infinitivos y dos ejemplos de ellos. Two examples of that. Okay, you will have right now is 8:22. Tienen 10 minutos para completar la actividad. Después vamos a volver a the main room and we share the information. Okay? So remember how to use infinitives. Teacher, y yes. En mi caso, que yo no he estado casi toda la semana. Okay. Estoy un poquito perdida con las clases. Ok, Flora ha estado toda la semana basado en lo que ella les explique, vamos a hacer la actividad. Okay? Ok, don't worry about that. Ok, no se preocupen por eso los he puesto a trabajar en grupos para que se retroalimenten y después despejar todo cuando regresemos todos al room principal. Ok, don't worry about that.
Okay, you have 10 minutes, so at 8:33, we're going back to that, okay? Okay. Welcome. Okay. Hello guys. Okay. So you will explain how to use ing form after prepositions, incluyendo la otra explicación que les di de los verbos. Después de esos verbos utilizamos ing form. Okay. So you need to explain that. So you will have 10 minutes. So 10:34, vamos a regresar al main room, okay? A las 8:33, 34 vamos a regresar al main room y tienen que desarrollar esa explicación sobre how to use ing form after preposition and give two examples of that, okay? So let's continue. Do you have any question before I move on to the next room? ¿No hay preguntas? Okay. No. You have to work. Okay. I will move on to next group. Más o menos me doy. Hello, guys. Okay. Hi, teacher. Hi. Okay. And in your case, you will explain how to use the passive voice. The passive voice. So you need to explain that and give two examples of that. Acuérdense el material que hemos estado viendo. Los que tienen acceso a la plataforma, ahí están los verbos irregulares. Okay. Y creo que solo eso les he expuesto. You can check on those verbs. Si no los tienen, solo me dicen and I will share that to you. Con los verbos irregulares, ahí ya. It's up to you. Es el listado que nos mandó, ¿verdad? Es el listado que les mandé. Puede ser utilizar irregular verbs or irregular verbs. Irregular. It doesn't matter. Solo tienen que tener en cuenta de que hay verbos irregulares y utilizar el correcto, que es la tercera línea, la tercera columna. Ajá, la del pasado participio. That's right. Okay. So, any question? Okay, retroalimenten un poco a Sergio. Okay, so he will understand. Yes, that is the list. Esta es la lista. Okay, so that will get into the topic. Que tienen a partir, tienen 8 minutos para completar la actividad y después a las 8:35, 8:30, 8:35, 8:36, we're going to go back to the main room and then we are going to explain those topics. Okay. Any question? ¿No hay preguntas? In that moment, no. Okay. Let me know. Send me a chat in case I'm not in your room. Send me a chat with a question and I will get back to you. Okay? Okay. Okay, thank you. Bye. Con la primera. Tengo entonces 4 pantallas. Esta es la primera. Pero es que estos verbos son bien complicados. You have to use a simple verb. For example, agree. You can agree es como acordar algo, estar de acuerdo. Decide is this. Pero verdad que es esta, no estoy como tan perdida. Este es lo de la, esto es lo que nos ha puesto a trabajar. Yes, that's right. Okay. Y luego dar una explicación, dijo, de cómo se usan los infinitivos. Tengo esta otra que antes del verbo se utiliza la palabra tú, ¿verdad? Yes. Acuérdese que el infinitivo es utilizar tú más the base form of the verb. Aquí dice, if you see, to bring. Okay, to bring is the base form. Bring es el verbo, que en este caso sería the base form. Okay.
Ah, entonces lo que está como subrayado en verbo podría ser como la explicación del uso. Yes, pero ¿cuál es la razón por qué utilizamos un infinitivo? Okay. Continue with that. I will get back to you. Okay, entonces aquí está porque lo usamos, los infinitivos usados. Sentemos como de armar más o menos ahí. No sé, así, solo así, decir, por ejemplo, hay una canción de Van Halen que se llama I Can't Stop Loving You. Y ahí usted está usando. Ah, pero es que es after the preposition. Remember, it could be in both cases. Puede ser en las dos formas. Puede ser en las dos formas. The way you say it, Carla, I love, ¿cómo es que el nombre de la canción? I can't stop loving you. You can use that sentence as an example. But in that moment, we need an example after a preposition. After a preposition, okay, very good. You can use, for example, you can use one. Before taking my lunch, I take a shower. I take a shower before taking my lunch. You can use that. So it's very simple. Okay, continue with that. I will move on to another. Pero en ese vamos a usar el ejemplo de proposición y después hacemos la segunda forma, que es con el verbo, ¿verdad? Esa es la pasiva. Dígame en español. ¿La primera pasiva? La pasiva. Dice, la habitación es limpiada todos los días. Es una acción. Es una acción en el momento. O sea, es como que en el día. Es una acción que recién sucedió. Necesariamente. Okay, acuérdense que we use the simple present to express or to describe activities, routinary activities, actividades rutinarias. Por ejemplo, una actividad rutinaria es limpiar el cuarto. Tenemos que hacer limpieza. Entonces, la acción es en la oración activa. Quien hace la acción es el que es importante. Por ejemplo, somebody cleans the room. Alguien limpió. Limpió es en pasado. Sí, correcto. Limpió es en la segunda activa que está abajo con el verbo en pasado. Ok, alguien limpia, la habitación todos los días. Entonces, si nos queremos enfocar en quién hace la acción, entonces utilizamos una active voice. Si nos queremos enfocar en quién recibió la acción, entonces utilizamos la voz pasiva. Si usted se fija, aquí dice room, está al principio en la pasiva. Room is. Utilizamos, cuando es una oración pasiva, la acción es sobre quién se está haciendo. ¿Quién recibe la acción? Mientras en activa nos enfocamos en quién hace la acción. Por eso el take-home aparece en diferentes posiciones. Así es. Entonces, como en la pasiva nos queremos enfocar en el room, entonces, y ahí no mencionamos quién. Solo decimos, el cuarto es limpiado todos los días. Sin exponer a nadie. Así es. O sea, ahí puede ser mi mamá, mi papá, mi hermano, mi abuela, mi suegra, mi esposa, mis hijos. No me enfoco en quién lo hizo. Solo que se hizo. Se hizo. That's right. Very good. Ah, okay.
Let's continue with that. So you have 3 more minutes. ¿O está, les hace falta? ¿Sí? Creo que sí. Okay. I will go back to other groups and I will let you know how much time you have. Okay? Okay. I will send you a chat. Para no usar los mismos ejemplos, dijéramos, cómo adaptarlo a porque estamos en la clase de inglés, nuestra visión, como por ejemplo llegar a como aprender. Estudiante, digamos. Ajá, pero ajá. Cómo adaptarlo a nuestra realidad, ¿verdad? De ahorita. Uh-huh, uh-huh, sí. Sí, podría ser. Como son dos ejemplos, podríamos hacer dos así. Solo que primero tendríamos que como sacar, ¿verdad? Quizás sería eso que dice, infinitives are used to express purpose like in the mission statement. Ajá. Lo dejamos hasta ahí como la sí. Forma en que se usa. Ok, very good. That's fine. Me parece como lo están discutiendo. Más o menos, ¿cuánto consideran que van a terminar? Porque basado en el tiempo que les había dado, ya un minuto. Les doy cinco minutos más, fine. Uy, sí. Yes. 5 more minutes. Nombre, no ha pasado ya casi. Sí. 8:35. Okay, I will give you 5 more minutes. We'll be at 8:41. We're going back together. Okay, continue, please. General, ¿o se bañaron ayer? Para cuando vamos a decir starting work it's my I take my breakfast before starting to work starting work. Yes, yes, yes. That's a good sentence. That's a good sentence. No, but I have a question. Yes. Before starting to work or before starting work? How do you say? It will be to work. Because if you say starting working, it sounds but it not sounds good. That is it's starting to work. Before starting to work, I take my breakfast. Or very good. I take my breakfast before starting to work. Very good. It could be en las dos situaciones. Porque pueden ir en las dos situaciones. Si utilizamos, es algo que se me fue por alto en cuando les presenté esa oración, que cuando empezamos con la preposición before, perdón, o cualquier otra preposición, y no empezamos con un sujeto, al final, en esa oración, before starting to work, lleva coma. Después de la coma, I take my breakfast. Pero si lo damos de la otra forma, ahí sí no lleva coma. You can say, I take my breakfast before starting to work. Esa oración no lleva coma. Primera sí. Just that one. Okay. Significa yes. Que si va el ing antes de lo del resto de la oración lleva coma. No, me refiero que si el sujeto está como en medio, antes del sujeto lleva una coma. Porque yo puedo decir, antes de tomar mi desayuno o desayunar, tomo un baño. Pero si yo digo, tomo un baño, ahí va coma, antes de desayunar. Es nada más para diferenciar de dónde empieza el sujeto. Que en este caso sería desayuno antes. No sé si me agarra la. Okay. I will show you. Okay. Déjenme ver a dónde tengo. Aquí una página de Word. No, aquí voy a abrir
let me just do. Open this. Okay. I will share this part. Oops. Okay. En la pantalla. En blanco. Sí, ahora sí. Sí. Okay. If you see, I take my breakfast before starting to work. If you see, you don't have any comma there. No hay ninguna coma. Mm-hmm. Pero si yo empiezo before starting work, comma, I take my breakfast. Usted se fija en esta parte de acá. Este es el sujeto, I. Entonces el sujeto va a ir como, va como en medio. Entonces, para diferenciar, esta es, si yo quito esto, tiene sentido. Before starting to work. ¿Quién no va a hacer eso? No tiene sentido. Entonces, esta se llama oración dependiente. Porque depende de otra para tener un sentido completo. Si yo escribo, I take my breakfast, ¿tiene sentido o no? Solo esa oración tiene sentido. Pero si yo le quiero dar más, un poquito más explicación, I need to explain what happened with that. Esta oración se llama independiente. ¿Por qué? Porque no depende de otra para tener sentido. Entonces, cuando una oración es empieza con una independiente, una oración independiente lleva coma después para saber cuál es la oración dependiente. ¿Ahora está más o menos claro? Sí. Yes. Sí, sí. Jenny, la sí. Veo ahí como con just question. Sí, estaba viendo. No, okay. Very good. You have 3 more minutes. No sé si 3 minutos ya casi terminan. No, falta la segunda forma. Falta otra. Son los verbos. Okay. I will give you 5 more minutes and I will let the other group that I will give 5 more minutes about that. Okay? Thank you. Welcome. Okay. Thank you. Okay. Vaya. Entonces ya tenemos los 2 ejemplos de la primera forma. Ahora viene. Después, antes. Viene the second form. Ahí sería, the second form is with. Vamos como acomodarlo. Quiero ver. Ya se nos terminó el tiempo. Es que ahí habla de la visión y la misión. Como or mission is to learn. To be learned, ahí podríamos ponerlo así. Como, no, porque to be is ser como. Como es como ser, ¿qué es lo que queremos ser? Entonces ya pusimos que es, queremos ser bilingüe. Ah, entonces podría ser our mission to learn English. Ajá. Que nuestra misión es aprender inglés. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Bueno, pero lo voy a cambiar. We. No, our, ¿verdad? Nuestra. Our, ajá, nuestra. Our mission. To learn English. Yo English como que así como, ¿y cómo se escribe English? English, ¿verdad? English. Yes. English. Sí, estamos viendo en el listado, yo, porque el listado está en, ¿ves? Pasado simple y pasado
Simple. Ajá, pasado participio. Es... Okay. You have a question, guys? Teacher. Yes. I have a question with una oración. Siempre se me olvida cómo se dice la palabra. Okay, don't worry. Let me know. Okay, queremos hacer la oración activa y después pasarla, valga la redundancia, a pasiva. Okay. O sea, tenemos una ahorita con la que estamos batallando. Dígame. Dice, she eat fish last night. Okay. Y la queremos ir pasándola ya a la pasiva. Ate fish last night. Okay. Primero acuérdese, el verbo, the verb needs to be in past. What is the past of ambas. Eat? En la primera. Aiden. En la activa. ¿Por qué en la activa? Porque está hablando de la noche anterior. Ajá, por esa era la duda. Entonces, ¿a dónde está eat ahí? Eat. Así, she eat. Okay, she eat. El eat es present. Eat es present. El pasado de eat, ¿cuál sería? Ahí está. Aiden. No. Eight. Very good. Eight, vamos a utilizar. Si la oración eight. Vamos a utilizar el pasado, vamos a utilizar la segunda columna. Okay. Esta, ¿va? Sí, esa, es exacto. Eight, ajá. Okay. So, she ate fish last night. Last night. Okay, ahora, ¿quién recibió la acción? Ella. No, ella hizo la acción. Hizo la acción, el pescado sería en todo caso. Ajá, entonces, la pasiva. How do you start the passive voice? Fish. Okay, vamos. ¿Quieren fish? Sería, pero ¿cómo queda la oración entonces? Ahora, a eso vamos. Va a utilizar el verbo be. ¿En qué? ¿Cómo le digo? Se me acaba de olvidar. ¿En qué tiempo estamos hablando? ¿Presente o pasado? En pasado, siempre. Entonces, si estamos hablando en pasado, el verbo be tiene que ir en pasado. ¿Cuál sería? Was. Very good. Fish. She was aware. Soy en todo. I was aware. But fish. Ajá. ¿Qué me dijo Joel? El verbo be. Was. Okay. Fish was el pasado. Okay. El pasado participio del verbo. ¿Cuál es? Aiden. Okay. So. Entonces ahí sí sería Aiden. Ajá. Entonces ordenemos la oración de nuevo. Fish. Ajá. Verbo be. Fish was. Was, pasado participio. Aiden very last good. Night. Just that. Don't worry. So, si usted quiere poner last night, that's fine. Okay, but if you see, if you say. No es necesario que vaya el last night como no, un complemento. No es necesario, solo es. Okay. Solo pondría, fish tendría was. Que poner. Perdón. Fish was eaten. That's it. Ajá, Eden. Eden es la correcta pronunciación. Eden, that is the correct pronunciation, yes. Eden, we have eat, el verbo en su infinitivo, la primera columna, todos los verbos son en presente. En presente. The second column, all the verbs are in past. And the third column, which is the past participle, all the verbs are in the past participle. Okay. Si la oración en pasado, vamos a utilizar la segunda columna. Más el verbo be en pasado, que sería was where. Was where. Más el pasado participio. Eso era lo que estábamos hablando incluso con... se me olvidó el nombre de esta compañera. ¿Con Dora? Justo Carolina. Con Carolina. Gracias, okay. Gracias. Pues justo con ella estábamos hablando de eso y ahí fue donde me quedé yo, como decimos en buen salvadoreño, cortando vara. Yes. No, but that's fine. Don't worry about that. Okay. Entonces ya quedan prácticamente resueltas las oraciones. Okay, very good. Let me just, I will give you just 1 minute. It's missing one minute. I will move on to the other groups, so I need to know how they're doing. Okay? Okay. Okay, thank you.
You finish? Yes, you finish, right? So let me just go to, let's unshare the, we'll stop the rooms. Okay, so we have some seconds to to everybody join it to join us to the main room. So do you have any question before sharing your information? ¿Hay alguna pregunta al momento antes de exponer o que ustedes expongan lo que han aprendido hasta el momento? ¿No hay? Okay, vamos a empezar. Yes, 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 Jenny, don't worry. Tell me. Estamos ahí con Carla, estamos hablando, como ejemplo, en nuestra estructura hay dos formas, pero cuando yo digo the first form, o puede ser the first one, ¿cómo tiene que ser? The first, you can see, the first part, it will be fine. The first part, acuérdese que el one lo vamos a utilizar en contexto. Que en contexto, el one se refiere a lo que ya dijimos anteriormente. Okay, if I say a sentence which is true, the other one should be false. Ese one se refiere a sentence. Okay, can I take the glass? No, you can take the other one. Okay, ese one se refiere a glass. Do you have a question? Yes, I have. And you say the question, I have another one. Okay, you say, I have another question. Okay, primero tiene que decir a qué se refiere. Ejemplo, en su caso puede ser, I will explain the first part, and then I will explain the second one. Okay, very good. Gracias. Okay, now we have, okay, let me see here something. Okay, hello, Daniel. Okay, so, ¿quiénes fueron los primeros chicos que les dije? Creo que fue Joel, el grupo de Joel, right? So you're talking about, no, ustedes les tocó la voz pasiva. Okay, yes. Mariela, Maritza, y quién más estaba, Flor, creo, right? Sí. Okay, so please explain what you have. No sé quién de ustedes o las tres van a explicarlos. Okay, the first part is the infinitive two. Okay, you can start wherever you want. Okay. The infinitive are used to express purpose and to express directions. Okay, very good. For example, otra compañera, que okay. De los ejemplos. Tiene dos ejemplos, ¿verdad? Yes. No sé si. ¿Quién lo dice? Ah, yo lo voy a decir. Este, el primero, our mission is to learn English. Okay, very good. El segundo, we pretend to be bilingual. Es que esta palabra bilingual, ¿cómo se pronuncia? Yes, bilingual. Bilingual. Ah, así, bilingual, yes. Bilingual, ajá. Entonces, we pretend to be bilingual. Okay, very good. Okay, so remember the infinitive, we need to use the particle to plus the base form of the verb. Okay. Do you need to add something else? ¿Van a agregar algo más? So that's fine. Hasta ahí. Hasta ahí. Okay, very good job. Okay, next one, we have the ing form after prepositions. Okay, ¿a quién les tocó? A nosotros. Okay, very good, Jenny. I don't know who's going to start.
explain it. Okay. Okay. I'm ready. I'm going to explain how to use ing form. The grammatical structure, you can use two forms. The first part is after the proposition. Okay. How to use? We had two examples. The one, I take a shower after study English. Before starting to work, I take my breakfast. And the second one is to use the verb. Enjoy, finish, mind, suggest, and stop. How to use? We have two examples. I enjoy playing the guitar. And the other example, I finish cleaning my house. Very good. Very good. So we use ing form after a preposition, right? So after a preposition, we need to use the ing form. Okay, lo que llamamos nosotros el gerundio. Okay, also there are some verbs that we use after, and we use the ing form after those verbs, like enjoy, like, and some others, right? Finish. Very good. Okay, Joel, the Joel's group, you're going to explain the passive voice, right? Okay, you can start. Very good job, Jenny. Thank you, and Mariela, and also Maritza, and Flor for the explanation gave before. Okay, Joel, your group, about the passive voice. Okay, we are explaining the passive voice. Mm-hmm. The passive voice is in the sentences is used in como se sobre quien va a echar la acción. Okay, about who receives the action. Okay, about who receives the action. Very good. Have a example. Two sentences. Okay. One is in active voice, mm-hmm. and the second one is in passive voice. Okay, very good. Okay. The active voice is she ate fish last night. Okay. And the passive voice, fish was eaten. Very good. Okay, that's it. That's it. Okay, very good. So remember, when we use the passive voice, as Joel says, we focus on the object of the person who receives the action. We use the passive voice. In the active voice, we focus on the person or object who does the action. Okay. As he says, okay, she ate fish last night. Who does the action? She, right? She. Who receives the action? The fish. Now, in order to focus on who receives the action, in this case, it was food. So we change the sentence. Food is at the beginning, in this case, fish. We need to use that verb be, in this case, is in past. Because the sentence is in past, we need to use was. Fish was plus the past participle of the verb. In this case, is eaten. Fish was eaten. They can use last night, or you can leave it as it is. Fish was eaten. That's it. Very good explanation, okay. Joel. Thank you. Thank you. Okay, welcome. Okay, so right now, I'm going to take attendance. Okay, acuérdense de cuando diga su nombre, de decir presente y encender su cámara. Okay, we're going to start with Eduardo Antonio Ángel Martínez. He's not here. Jenny Quesada Fernández de Campos. Present.
Presente. Thank you. Kenny Alexandra Montenegro Aldames, she's not here either. We have Sergio Alberto Sosa Santos. Presente. Thank you. Mónica Guadalupe Martínez Munguía, she's not here. We have Jose Ernesto Rivera Deras. He is not here. Wendy Joana Estrada Escobar. No está Wendy por ahí, no la vimos. Ok. Andrés Osvaldo Ramos Cepeda. Presente. Thank you. Eduardo Alfredo Pérez Rugamas. Ok, he's not here, Eduardo. He wasn't there. Ok, Tatiana Genoveva de Merino Flores. Thank you. Thank you. We have Carla Evelyn Meléndez Guzmán. Presente. Ok, thank you. We have Erika Paulina Rivera Janes. She's not here. Probably she will join us. Probablemente se nos una más tarde. Maritza Elizabeth Chicas Villalta. Presente. Thank you. We have Mariela Lourdes Amaya Herrera. Okay. Thank you. We have Flor Morena Rodriguez de Morales. Flor, thank you. We have Carlos Emilio Contreras Romero. Okay, hoy sí no hemos visto a Carlos. Espero que se nos una más tarde. Dora Ayala de López. Dora, por ahí estaba, tiene el micrófono en mute. Sí, aquí está. Ok, thank you. Ok, tenemos... Hola. Ok, tenemos a Emma Carolina Araniva Sarabia. And she's not here. And we have Daniel Edgardo Álvarez Hernández. Ok, Daniel, thank you. Dijo presente en el chat. Probablemente no le esté funcionando el micrófono. Ok, Julia Carolina Munge Rodríguez. Presente. Ok, thank you very much. Ok, guys. And Joel, I mentioned Joel, José Joel Carrillo Payés. Okay. I'm here. Ok, thank you very much. Ok, Jennifer, please turn on the camera and thank you for joining us. Ok, we continue with the activity. I will just show the presentation and we need to go over to that. Let me just to share this. Okay. Let me know when you can see the screen. Yes. Okay, very good. Okay, now what we're going to do, we are going to do some exercises. This is, remember, a review what we covered during the last classes. I will focus today in the grammar part because it's very important and you need more practice in order just to get the structure into you. Okay, so I will share the first exercise. Okay, and let me just move this screen to this. Okay, I will share this part. Okay, guys. So if you can see the screen, pueden ver la pantalla. Yes. Pero no lo entiendo. Okay. So I will explain that to you. Okay. What I want you to do. This is adjuncts and infinitive. These are two topics in one exercise. Están los dos
en un solo ejercicio. Okay, the gerunds and the infinitives. So you need to identify which sentence you need to use a gerund and which sentence you need to use an infinitive. Por ejemplo, so number one, she avoid, tenemos the verb in parentheses, tell him about her plans. ¿Cómo sería la primera? Infinitive or gerund? Gerund. Okay, gerund. With ing, excuse me. She avoided telling him about her plans. Okay. Yes, Joel. Sure. Cuando dice telling, este ya es infinitivo. Ya es el gerundio. Ya es gerundio. Gerundio. Okay. Así es. Acuérdese que el infinitivo es tú más la forma base del verbo. Aquí están los dos. Tienen que identificar cuál es el infinitivo y cuál oración va a ir en gerundio o el ing. En la primera es gerundio. Se le agregamos al verbo solo ing. Porque estamos utilizando el verbo avoid. Y después de ese verbo se utiliza un gerundio. She avoided, estamos en hablando en pasado. En pasado. She avoided telling him about her plans. Teacher, ¿qué significa esa palabra? Avoid. Avoid. About es sobre, en este caso estamos hablando de los planes de ella. Her plans es el posesivo de ella y plans son planes. Así es. About entonces, es sobre, avoided sería... Avoided, avoid es evitar. Ah, ok. O en este caso, ella evadió o evitó decirle los planes de ella. O sobre sus planes. Ajá. Ok. So, let's do the rest of the exercise. Tómenle captura de pantalla so you can take a picture of it. And we are going to work in pairs. Sí, dígame, Carla. ¿Puede bajar un poquito porque no se ven las oraciones de abajo? Ah. Son 19. It's okay. Solo son 19. Ahí. It's okay. Okay. Me dicen cuando ya hayan tomado captura de pantalla para ponerlos a trabajar en parejas. It would be better if you work in pairs. We're ready, teacher. Ready? Okay, very good. I will unshare this one and we're going to get into the... Okay, I will get into the pairs. Let me... Solo déjeme... Irme acá. Okay, aquí está. Okay, let me see. Okay. Now you can join to the rooms.
Okay, let me just move into this. Dora se quedó sin. Okay, very good. Podría ser la fiesta si bien. Come es venir, ¿verdad? Come, venir, sí. Si vienes. Ah, entonces sería coming. I would like to come. I would like coming to the party. Teacher. Hello, hello. Yes, tell me. Estamos en esa. Mire, yo estoy más, ahorita me acabo de dar una confundida. Dígame. Porque yo ese verbo no lo había visto en mi lista que tengo de los verbos. Según yo, solo eran cinco. Era también. Void es también. Ok, ese void lo podemos ocupar también para utilizar el ing form. But don't worry about that. Si no estaban en la lista, no se preocupen, que para eso estamos, para resolverlos en grupos y después lo vamos a resolver todos juntos. ¿Y like? Like también. Podemos el like, la diferencia de like y el enjoy, que se pueden utilizar de las dos formas. Okay. I can say I like to play video games o I like playing video games. De las dos formas puede ir igual el enjoy. Thank you, teacher. Okay, welcome. ¿Qué opinan ustedes? Entonces ahí usted estaba tratando quiero de ver, Sally. Entonces, justo en el video, en la primera clase. Donde dice videoconferencia. Ya. Ahí está la lista. Entonces, ahí está, creo que él puso ahí la lista. Entonces, sí, ahí puso la lista. Bueno, realmente hay que aprendérsela porque no hay otra manera de saber. O sea, ahorita. Que no están ahí. Sí, sí. Ajá. Es que en esta clase no estuve yo porque estuve en otra clase. Oh. Ajá. Pero ya ahorita ya la guardé. Al final está la ver follow by infinitive. Entonces ahí están los verbos y entonces ahí están todos esos verbos que están ahí. Siempre que los veamos, siempre va un infinitivo. Entonces por eso aquí, en la tercera oración. En la tercera oración, en enjoy, siempre después de un enjoy va el verbo con ing. Entonces ahí sería... entonces ahí sería having. ¿O cómo quedaría ahí? Ajá. Yes. He enjoys having a bath in the evening. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Sería she. Ah, yes, yeah. She kept talk. Creo. Hay otro listado a donde está después de cuáles verbos sale usar el ing, pero ese está en el video conferencia 2. Vamos a ver. Dentro al video conferencia 2, creo que ahí él puso ese listado. Igual es una imagen que hay. Entonces ahí, keep. Ay, si eres, ¿una que está a colores o no, Carla? No, la que está a colores son de las preposiciones. Hay uno que se llama ing form. Quiero ver.
Hello, hello. Yes, you hola, have a question. Teacher. Yes, tell me. No, lo que sucede es que no puedo practicar con Flor porque no, yo creo que tiene desactivado su audio y creo que no me escucha. Permita, vamos a ver. Vamos a ver, creo que tiene. Déjeme ver si me deja. Probablemente sea la señal. Vamos a ver. Es que no lo. Flor, escucha. Flor, me escucha. Déjeme ver que no la no los puedo pasar a otro. O déjeme ver. Vamos a ver si lo puedo pasar a otro grupo. Bueno. Y vamos a pasar a Flor también para que mover aquí. Lo voy a pasar para otro grupo. Y Flor. Lo voy a pasar para acá. Ok. Entiende solo el moñito. Cabal, el moñito. El nuevo look. Aquí estamos viendo a la distancia que está cayendo una gran tormenta acá. ¿Sabes? Ah, de veras. Híjole. Yo soy de Oriente, de San Miguel. Ah, está lloviendo. Está lloviendo fuerte. Está caliente. Súper fuerte. Híjole. Bueno, esperemos que se quite rápido entonces. Ok, sí, sí, ¿cómo van, chicas? Chicos, ¿cómo vamos? Siete, vamos ahorita. Ok, very good. ¿Any questions? No questions no, so far? No. Ok, very good. I will move to another group. Ok, thank you. Entonces, en las siete. Sí. Sí, help. Está en help. Ajá. Porque se oiría feo decir, I'm learning speaking English. Sí, no. No, no, I'm learning to speak. Aunque learn, después de learn, que se utiliza. Pero no importa, porque learning sí, to speak. To speak English. ¿Perdón? I'm learning to speak. To speak, ¿no? Uh-huh, to, speak sí. To speak. Yes, it should be the correct one, to speak. Dijimos en las cuatro, she kept talking, ¿verdad? Sí. Very good. Talking. Es que estoy copiándolas, ¿eh? Para igual sí, estar sí, practicando cómo se escribe. Ok, fine. I will ¿Qué, move. ¿Qué significa, teacher? Keep. She keep. Ok, ese keep es mantener. A mantenerse, en este caso, la oración, la número cuatro es, ¿verdad? ¿Sí? Ok, she kept talking during the film. Ella continuó hablando en el film. Porque aquí estamos hablando de una, el verbo está en pasado, kept. El verbo en presente es keep. Es como mantenerse. Ella continuó, en este caso, así se entendería la oración. Ella continuó hablando durante la película. Ya. Yeah. Uh-huh. Luego en las seis, do you mind? Uh-huh. Ajá, Julia, con los ejemplos que tenemos ahí, con el mind, ¿qué se ocupa? Ahí sería... Sí, yes. Hola, teacher. Hello, hello. Teacher, hola, me yes, lo sé que no entendí. Ah, ok. Teacher, una petición. Dígame. ¿Será posible que siempre que no, en mi caso, y también creo uh-huh, que tenía Flor, que nos deje con alguien que sea un poquito más adelantadito de nosotros para que no nos sea tan difícil? Porque ahorita sí hemos estado aquí. Vaya, lo que pasa... No, no hemos avanzado ni a la segunda.
Voy a tratar, lo que pasa es que como el, cuando hace los grupos, ajá, el Zoom, me los pone aleatoriamente. Entonces voy a tener cuidado la próxima vez. Lo que voy a hacer ahorita es moverlas a otro grupo, una cada grupo. Eso es lo que lo voy a hacer ahorita. Solo déjeme moverla. Gracias, okay, don't worry, that's fine. Y está bien que me haya dicho eso porque sí voy a mantener... keep an eye on that. Voy a estar más pendiente de eso. Thank you, Dora. Okay, let me just to move on to this. Creo que tenemos... Okay, aquí la voy a mover. Okay, y Flor la voy a mover a este de acá. Ajá. Se han pasado, entonces yo creo que ahí sería. Es to come. To come. Uh-huh. Ok. ¿Por qué oración van, chicas? What sentence? Por la 11 y estamos ahí pensando que tenemos esa duda. Que ok. No, acuérdense que en el caso no depende si el verbo está en pasado o no. Uh-huh. En este caso, acuérdense que la lista de los verbos, si no está ahí ese verbo, solo me levantan la mano y yo vengo acá y les ayudo. Pero en este okay. caso sería, en la 11 me dijeron, ¿verdad? Ask sería un infinitivo. Sería ask to come. To come. That's right. Ask to come with us. Okay, I will move to another group. Okay. No, just sería I... ¿Verdad? To cook. I finished to learn. Sí, I finished to... Quiero ver, con otras oraciones. Ah, pero ¿sabe sí, qué? Con tú. Sí, mm-hmm. con tú. Es cierto. Creo, no estoy segura. What por sentence? Menos con otra. I finished to cook. Okay. Come and remember, creo que es esa... La 8, I finished. To come, that is, espérame, quiero ver. To cook. No, en ese I caso sería cooking. 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 Cooking, yes. Porque. Es porque va después de finish. Acuérdense que ya les voy a mostrar, les voy a compartir esa presentación que fue la... Es que con el ING, pero es que solo es con enjoy. Ah, sí, finish. Uh-huh. Sí, sí, finish. Aquí está. Ahí está. Ok. Ajá, sí, entonces, ya lo vi. Uh-huh. Ok, entonces I sería... Finish cooking. Uh-huh. I finish cooking. Very cooking. Good. Ajá. That's right. Sí, no me había fijado que ahí estaba en el listado. Ok, don't worry, that's fine. Thank you. Welcome. I will move. Dora, ¿cómo va? Agregué a Dora acá porque estábamos algo disparejos en el otro grupo. Entonces, por favor, ayúdenme un poquito a Dora ahí en lo que puedan. Okay. Yo vengo acá, me levantan la mano, piden la ayuda y yo regreso al room. Me voy a mover de grupo. Ok, thank you. Thank you. Ok, entonces vamos con la 9. Y la tercera es he enjoys, él disfruta. En esa yo tengo una duda, porque voy aprovechando que está el teacher aquí. Yes. En la tercera dice he enjoys have en paréntesis uh-huh. have a bath in the evening. Uh-huh. El have lo puedo hacer, lo puedo pasar a infinitivo. En este caso, como está enjoy, tiene ajá. que ir having. ¿Verdad que pasa a infinitivo? No. A gerundio, perdón. Yes, that's right. Ah, pasa a gerundio. Yes. Pasa a ser having. That's correct, having. ¿Por qué dice que pasa a gerundio? Por el verbo que tenemos, enjoy. Enjoys. Uh-huh. Ajá, porque está primero enjoy. Entonces en la pero arriba también está el, también el, arriba está primero, o sea,
siempre está primero el verbo. Lo que pasa es que yo no entiendo por qué, es que, o sea, cuándo es gerundio y cuándo es... Hay ciertos verbos, ok, por ejemplo, después del verbo, el verbo avoid, vamos a utilizar un gerundio. Después de enjoy, vamos a utilizar un gerundio. Después de keep, o sea, hay que, en este caso tendremos que aprendernos los verbos para poder utilizar correctamente el gerundio o correctamente el infinitivo. Por ejemplo, aquí, help. Help está en pasado, pero el verbo es help. Por ende, si tenemos help, vamos a utilizar un infinitivo. ¿En cuál es esa? Está en la 7. She helped me, en este caso, to carry my suitcases. También en la 5, ¿verdad? En la 5. I'm learning to speak. Very good. Learn, después del verbo learn, tenemos que utilizar un infinitivo. That's right, Flor. Ok, en este caso tenemos que identificar, aprender qué verbos, después de qué verbo vamos a utilizar un infinitivo y después de qué verbo vamos a utilizar un gerundio. Ajá, ok. Entonces, en la número 4 que dice she kept, ahí sí ya puedo usar el gerundio. Yes. El talking. Very good. Okay. She kept talking. Sí, porque como ese es como un verbo auxiliar también, ¿verdad? Yes, that's right. Okay. Okay, I will move to any other question antes de que me mueva de grupo. No, ahorita no. Esa palabra doing, ¿qué significa? ¿Cuál? ¿En qué número? En la 4. I kept during. During en este caso sería durante. Durante, ajá. Durante. No habría, teacher. Yes. No habría ningún problema ahí en la misma 4 que dice she keep talking. Talking, ajá. During. No, porque during no sería un gerundio porque during es un nombre. Es durante. No funciona verbo. Como un verbo, así es. No es verbo. Entonces, en ese caso, es válido utilizar during. Ah, como no entra como verbo, las dos pueden ir juntas con el ING. That's right. That's right. Okay. Okay. Bye. I will move groups. Okay. Very okay. Good. Continue. Thank you, teacher. Welcome. Bye, Andrés. Disparate la imagen otra vez, brother. Espérame, viejo. Es un verbo que está en la lista y está en la de to, el to, infinity. To leave. I don't want to leave yet. ¿Mm? Así. Así quedaría. La voy a mandar al grupo ahorita. Vaya. Para que le quede. Do you finish, guys? Yes. Okay, les voy a dar 3 minutos más por el hecho de que los otros grupos no han terminado. Okay, después vamos a resolver esto. Okay. Thank you. Welcome. Esta es infinitivo. Porque dice, do you mind to give me a hand? ¿Te importaría darme una mano? Así quedaría. Sí, porque give es un verbo regular. Irregular. Gusta. Así es. No le gusta. Ajá. Pero cuando usted utiliza el verbo like, usted siempre utiliza el to. I like to eat pizza. I like entonces to. Sería I dislike
to wait. Yo creo. No sé. Okay, what number is I? Yes. I dislike. No, I dislike. Wait or to wait or waiting. Okay, podría ir de las dos formas. De las formas. Ah. Yes. Porque hay verbos que ahorita más tarde, cuando regresemos todos, les voy a decir cuáles verbos. Tuvimos empate, Sergio. That's right. Yes. There are some verbs. There are some verbs that we use both. It doesn't matter. Like, I like to play basketball. Or, I like playing basketball. Pero no puede ir to playing. Que va a ir to play o va a ir playing. Okay. Very good. So, you have two more minutes. No importa si no han terminado. Pero después lo vamos a hacer todos juntos, ¿ok? Two more minutes. Ok, Sergio, tuvimos empate. Y entonces... Nos mandó una pantalla el teacher al grupo. Y después de mí se utiliza el infinitivo. Mine. Ajá, por eso le, por eso lo estoy diciendo. O sea, do you mind to give me a hand? To give me a hand. Es, le agregamos el to. Ajá. Es que el infinitivo es cuando usted le agrega el to. No, antes. Acuérdese que el mine es en el otro grupo. No es el infinitivo, es ing. No, por eso. O sea, el mine queda antes y después va el to give. No, sería el verbo en con ing form. Sería mine giving. Giving. No le agregamos el tú, ¿verdad? No, no se le agrega el tú. Yo tenía entendido en el pasado, teacher, que este give no se podía hacer ing. Ok, por el hecho de que va después del verbo mine, sí se puede. Sí se puede. Porque va después de mine. Sería como un caso especial. Pongámoslo así. Ajá, que sí, estructuralmente sí se puede. Sí se como puede una excepción en este a la política. Ajá, cabal. That's right. That's right. Mind giving. Entonces no sería to give, sino que... Sería giving. Giving me. That's correct. Giving me. Ajá. Entonces sería un gerund, no sería infinitive. Yes, un gerund, that's right. Uh-huh. Okay, guys, vamos a regresar. Voy a mover otro grupo para que ustedes continúen, pero ya en un par de segundos regresamos al main room, okay? So continue and then we are going to discuss this part. Sí, es que y pues realmente hoy en día okay, guys, I think some of you finish and some of you not. Don't worry, in the case you didn't finish that exercise, that's why I just get into groups in order to discuss those sentences, in order just to practice that part. Okay, so I will just wait 15 seconds and I will explain some thing that I didn't explain at the beginning of the exercise. I do apologize for that. So, I didn't clarify something. Okay, creo que ya todos estamos, right? Sí. Okay, very good. Just as I mentioned before, I do apologize because I forgot just to make a clarification, and that is some verbs that we can use
in both ways, with infinitive and with ing form. Okay, the verbs I like, okay, love, prefer, hate, start, begin, and continue. Those are the verbs that we can use as... Teacher. Yes. Can you repeat the verb, please? Yes, I will write them. Just let me share the screen. Let me just share this. I will write them right here. Let me just share the screen. Do you see the screen? ¿Pueden ver la pantalla? No, teacher, only screen white. Yes, of course. Okay, let me just do... Okay, let me just to move on this. Oops, I'm sorry. This is the one. No sé por qué no me deja. Okay. Okay, I will share another screen because this whiteboard doesn't allow me to write on it. Okay, I will write them here. And I will share this screen. Okay, can you see the screen right now? Yes. Yes. Okay, these are the verbs that we use with both infinitives and gerunds. Like, prefer, love, excuse me, hate, start, begin, and continue. We can use those with the ing form, okay? For example, I can say, I like to play basketball. Or I can say, I like playing basketball. Clear on that? Also, we can use, do you prefer to travel by car? Or I can say, do you prefer traveling by car? Remember, this is a question. Yes. Okay, we can use in both ways, and both ways are acceptable. Also, you can say, I hate to get bad grades. Oh, I hate getting bad grades. If you see, both sentences are correct. Okay, so only these verbs, like, prefer, love, hate, start, begin, and continue.
¿Estamos? En pocas palabras, eso se pueden usar de las dos maneras. Así es. Y las dos maneras están correctas. Thank you. Podemos utilizarla con el infinitivo. Aquí está, to play. O la podemos utilizar using a gerund. Okay, very good. Let's go to this part. Okay, what it says, number one. Number one, okay. She avoided, excuse me, she avoided. Yes, guys. ¿Cómo sería la primera? She avoided to tell, or she avoided telling him. Okay, so in this case is she avoided telling him. Very good. About her plans. What about number two? To come. Okay, can you say the complete sentence, please, Joel? I would like to come to the party with you. Very good. Number three. He enjoys having a bath in the evening. He enjoys having a bath in the evening. Very good. Dora, what do you have for number four? ¿Qué tiene para el número cuatro? Yes, Dora, are you there? No la tiene, no importa si no la tiene. Okay, very good. Julia, what do you have for number four? She kept. In past, she kept. Ah, perdón. She kept talking. Talking during the film. The film. Very good. She kept talking during the film. Okay, floor number five. What do you have? I am learning speaking English. Okay, I am learning to speak English. Remember, we use after learn. We need to speak English. Very good. I am learning to speak English. Very good. Tatiana, what do you have for number six? Do you mind? Very good. Do you mind giving me a hand? Do you mind giving me a hand? Very good. Number seven. I'm sorry, Maritza, number seven. Ah. Okay. Oh, yes. Maritza. She helped me to carry my suitcase. Suitcases. She helped me to carry my suitcases. Very good. Okay, Jenny, number eight. Tiene el micrófono en mute. Okay, let me. Jenny. Okay. Lo tiene en mute. That's fine. Don't worry. Okay, we have Carla. What do you have for number eight? I finished cooking. Come and eat. I finished cooking. Come and eat. Very good. Number nine, Sergio. He decided to study biology. Very good, Sergio. Number 10, Joel. I don't have. You don't have it? Okay, very good. Don't worry. Andres, what do you have for number 10? Okay, ¿qué tiene para el número 10?
I dislike waiting. Okay, I dislike waiting. Very good. Wait. I dislike waiting. Okay, wait. Number 11, Daniel Alvarez. Okay, Daniel, probably he can unmute the microphone. Okay, Dora, do you have number 11? Okay, Flor, what do you have for number 11? To come. Okay, very good. He asked to come with us. Very good. Tatiana, number 12. Number 12 is I promise to help with you. Okay, I promise to help you tomorrow. Number 12. I promise to help you tomorrow. Very good. Okay, Maritza, number 13. We discussed going to the cinema, but in the end we stayed at home. Very good. We discussed going to the cinema, but at the end we stayed at home. Very good. Okay, number 14. Jenny? Okay, great. Thank you. 13. We, esa es verdad? Uh-huh. Okay. We discussed going to the cinema. Number 14, excuse me. Number, sorry, 14. She agreed mm-hmm. to bring the pudding? The pudding, yes. The pudding is el budín. Okay, she agreed to bring the pudding. Very good. Number 15, Julia. I doesn't recommend taking. Okay, very good. Taking. The bus, it takes forever. Very good. I don't recommend taking the bus. It takes forever. Porque si toma el bus se va a tardar un mundo. Ok, yendo como aquí bien lejos. Ok, very good. Number 16, Carla. I can see the exercise. You can see the? The sentence. Ok, let me. I don't finish, so I can do it. Ok. But I. Okay, don't worry. Sergio, do you have number 16? We hope to visit Amsterdam next month. Okay, we hope to visit. Okay, very good. Amsterdam next month. Very good. 17. Joel, what do you have? Teacher. Yes. Después del número 10, no tengo las okay. oraciones. ¿No? Okay, don't worry. Andres, do you have numbers 17? No? Okay, let's move and do this together. Okay, number 17, she suggested. In this she case. Suggested. Uh-huh. Jenny? She suggested going to the museum. Museum. Very museum. Good. Number 18. What do you have for number 18, Jenny? They plan to start college in the autumn. En el otoño. Okay, I don't want. I don't want to leave yet. Okay, I don't want to leave yet. Very good. Okay, do you have any questions about this exercise, guys? Okay, acuérdense que después. La 18, ¿puedes repetirla, por favor? They plan to start. It's with infinitive. To start, yes. Acuérdense que like, you're welcome. Acuérdense que like, prefer, love. We have start, hate, and continue. We use in the
with both ways. Very good. Okay, now let's move on with, we have time and I will share this. Okay, and we're going to practice the passive. Okay, the passive boy. I will share this screen. And this one we are going to do together. Okay, so in this case, what we're going to do is identify if this sentence is active or passive. For example, what is number one? Remember, this is in present. No vamos a utilizar nada de pasado in these sentences. Okay, number one, is active or is passive? Active. This one should be active. Very good. So what is the correct sentence? He's selling cars. Okay, he sells. Aquí, well, aquí no vamos a utilizar el gerundio. Aquí vamos a utilizar el verbo en su forma base. He sells cars. Cars. Okay. We can have this one. He sells cars. Very good. So we have the same verb in number two. The blue car is active or passive? Passive. Okay, very good. So we need to, what is the correct sentence? The blue car sell? Before sell? The blue car. Before sell? The blue car was sold. Okay, was remember, is in present. Is sold. Okay. The blue car is sold. Why sold? Because sold is the last, is the past participle of sell. Okay. Now, this one. In summer, more ice cream eat than in winter. Is this a passive or active voice? Passive. It's passive. Very good. It's a passive voice. ¿Cómo sería the correct sentence? How do you write the correct sentence? In the summer, more ice cream ate. Okay. Before ate, ¿qué tenemos? Before del verbo, ¿qué tenemos? En en pasado sería. No, ¿verdad? En presente. En presente. Okay. ¿Cómo sería? It's in summer more ice cream. It's ate. It's eaten. Eaten. Eaten is the past participle of the verb. So in this case, in summer more ice cream is eaten than in winter. Very good. Number four. Is passive or is active? Active. Very good. So what is the correct sentence? She calls. That's it. She calls her grandparents every Friday. That's it. Because it's an active voice. We don't need the verb be here. Now, letters type. This is active or this is passive? Passive. We can use passive. Very good. What is the correct sentence? The letters were typed. The letters are typed. They are typed. Are typed. Very good. Okay, number six. Passive or active? Active. That is active. He takes only. He takes only. He takes his medicine every day. Very good. Now, Jane is passive or active?
Passive. It's passive. Very good. Okay, Jane. Mm-hmm. ¿Quién hizo la acción acá? Hay que identificar quién hizo la acción. La acción la hizo her father. Her father. Por eso, si ustedes se fijan al final, está by. Entonces, ¿quién no la llevó a la escuela? El papá. Ok, el papá. Jane was not. I'm sorry. Is in present. Is not. Isn't or is not. Not. Taken to school by her father. Very good. Now here, we. Goes. We go. Just it. This is active. Now, the last one. She work not for a bank. Is active or passive? It's active. So in this case, it should be she doesn't work. She doesn't work. Okay, for a bank. And here, meal keep. Passive. It's passive. Very good. Meal is kept in the refrigerator. Okay, very good, guys. So, do you have any question? ¿Alguna pregunta? ¿Duda, sugerencia? Okay, no problem. I will do that. Mientras ustedes lo copian, voy a tomar la segunda lista de la noche. Okay, se me pasó por alto, but I will share this one. Okay, aquí está. Y lo vamos a hacer más grande. Is it enough? Okay, it's good enough. Okay, so let's see, and just taking of this, mientras ustedes lo copian, voy a pasar para las personas que no respondieron, Eduardo Antonio, Ángel Martínez, Kenny Alexandra Montenegro, Mónica Guadalupe Martínez, José Ernesto Rivera, Wendy Joana, Eduardo Alfredo Pérez Rugamas, Erika Paulina, tenemos Carlos Emilio Contreras, bueno, espero no le haya pasado algo malo por no estar en la clase, pero Emma Carolina Araniva, ok, very good. Ok, guys, do you have any question about the topics that we covered today? Acuérdense que hoy hicimos un repaso de todo lo que, bueno, no prácticamente de todo, pero sí lo importante en este caso, que serían las estructuras gramaticales. No sé si hay alguna duda respecto al infinitivo, al gerund o ing after a preposition o after some verbs or the passive voice. Acuérdense. Passive voice is to emphasize who receives the action. En este caso, en la 7, aunque es Jane, en este caso recibe la acción. ¿Por qué? Porque el papá es el que la lleva a la escuela, pero en esta oración dice que no la lleva a la escuela. Entonces, quien hace la acción es her father. Quien recibe la acción es Jane. Okay, do you have any question, guys? Acuérdense también, es importante que hagan las tareas de la plataforma, los que tienen acceso, porque mañana tengo que presentar el progreso de ustedes. Algunos no han avanzado en los ejercicios, que es importante que se hagan. Sí, por favor.
por lo menos completen alguna parte para mañana, que yo mañana tengo que presentar el progreso de ustedes. Y durante la vacación pueden hacer los demás, pero por lo menos para que se vea que ustedes van progresando y están haciendo sus tareas. Acuérdense, next week we're not going to have classes until the following week. Okay, on the 10th. Que no nos vayamos a conectar la próxima semana porque es vacación. En dado caso ustedes tengan dudas, you have doubts, me pueden escribir. Que okay, there's not an exception for that. Me escriben si tienen alguna duda en algún ejercicio, so I can help you. Okay, any question, guys? ¿Alguna pregunta? Yo la misma de siempre. Okay. Que si no hay este, obviamente no van a trabajar, no va a haber este, el acceso para mí a la plataforma. Si en dado caso no le dan acceso a la plataforma, no se preocupe, voy a tratar de copiar los ejercicios y vamos a ver si se los puedo mandar directamente a usted para que usted lo tenga un documento PDF. Voy a tratar de colectarlos y como se los mando para que usted esté al día. Y después, cuando tenga acceso, solo acuérdeme, porque como yo en la mañana trabajo, se me va la onda, entonces se me olvida. Mándeme un privado al chat y me dice, Francisco, por favor, cuando pueda, mándeme los ejercicios. O esténme ahí acordando que con todo gusto yo le ayudo. Don't worry, okay. Be happy about that. Que lo importante es que estamos aprendiendo. No, claro. ¿Alguna, algo más antes de irnos? No. Okay, guys. See you in 2 weeks, right? So on August the 10th. So have a happy vacation. Yo sé que va a ser una vacación no tanto como la del año pasado, porque por la situación que estamos, pero espero que la pasen bien y cuídense. Si van a salir, please take the security guides. Okay, take care, guys. See you in 2 weeks. Thank you. Okay. Welcome. Have a great night. Bye bye. Feliz noche. Good night. Bye bye.